Bueno, es la primera sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública acá en Tarapacá. La idea fue aprobar el Plan Regional de Seguridad Pública para este año con compromisos concretos en términos de prevención y de control. Además hicimos una presentación de tres programas que son muy importantes: el programa 24 horas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el programa Denuncia Seguro y ahora se está presentando el programa Apoyo a Víctimas. Creo que son tres programas que aportan indudablemente en temas de seguridad pública y que nos van a permitir, esperamos nosotros, junto con este Plan Regional de Seguridad, tener mejores resultados este año. Focaliza las acciones de las policías en torno a esta priorización que se realiza y además en torno a la priorización territorial en donde ocurren estos delitos. Hay tecnología, digamos, puesta atrás también. Entonces nos va a permitir poder orientar de mejor forma las actividades y las acciones de la policía, investigaciones y de carabineros en torno a la persecución delictual. Pero hay que decir que en materia de seguridad, que es una materia tan importante para nuestro gobierno y para toda la comunidad, existen dos instituciones que son relevantes: el Consejo Regional de Seguridad Pública y los Consejos Comunales de Seguridad Pública. Estos consejos comunales están radicados en dos comunas principales de nuestra región, que es Alto Hospicio e Iquique, por la gran incidencia, digamos, de la mayor cantidad de delitos se producen en esas comunas. Por lo tanto, la participación de los municipios y de los alcaldes y el trabajo de los alcaldes en conjunto con las demás autoridades, intendentes y gobernadores, es de la mayor importancia.